Señora Suárez, ten a palabra. A resaca do pleno extraordinario de onte en Boiro, no que se aprobou a modificación de varias tasas e impostos municipais, en concreto ordenanza reguladora da taxa pola inmobilización retirada de depósito de vehículos na vía pública e o do imposto de bens inmobles, continúa. O Partido Popular saiu esta mañá de novo aos medios para denunciar esta medida. Insisten en que a suba promovida polo goberno local é totalmente inxusta e pídenlle unha marcha atrás. El IBI é un imposto injusto que grava igual a las rentas altas como a las rentas bajas, pero que mal as sufra son las rentas bajas. Dice, ese es el socialismo que impone aquí el señor Martiño. Dice, quiere tener la imagen de Pedro Sánchez, pero el estilo es de Nicolás Maduro. Dice, imponer por encima de todo un socialismo VIP. Dende o PP temen que despois desta suba veñan outras, como poden ser as do lixo ou a auga. Esto va increscendo. La siguiente tasa que nos van a subir va a ser o lixo, e si no al tiempo. Esto se verá, dirán que hacemos alarmismo, dirán que mentimos. Esto se sabrá cuando pasen los recibos. Para o Partido Popular, o culpable da mala situación pola que atravesan as arcas municipais ten o propio goberno local, incapaz, segundo eles, de xestionar ben, máis preocupado en manter os seus grandes salarios. Este equipo de gobierno tiene 5 dedicaciones exclusivas, 5 dedicaciones exclusivas que al final de la legislatura van a sumar más de 1,5 millones de euros. Esta subida supone al año que el concello va a recaudar 1 millón más aproximadamente en impuestos. Es decir, va a necesitar legislación y media para pagar con esta subida sus sueldos millonarios. Y nos quieren hacer creer que es para subir en eficacia en los servicios. Esa no es la realidad.